Muchos de nuestros pacientes de Clínica Yarí, Clínica Médica Estética, nos preguntan qué es la MEP. Es por esto que hicimos este video, para proporcionarles información a ustedes acerca de la MEP. La MEP es la microelectrólisis percutánea. ¿Qué significa esto? Una microcorriente galvánica unidireccional que va a atacar la estría, más conocida como una piel agrietada o una piel que sufre de un daño. En este caso no tiene fibroblasto, no tiene proteína elástica, no tiene elastina. Normalmente las estrías se producen por diferentes teorías. La teoría más común es la teoría mecánica, pero también está la teoría de la genética, ¿no es cierto? La teoría en este caso metabólica y la teoría que es más que nada hormonal, pero principalmente es la teoría de distensión o mecánica. ¿Qué sucede cuando nosotros aumentamos de peso, bruscamente disminuimos de peso? Cuando estamos embarazadas también se provoca una distensión de la piel y después de nuevo se achica. Esto de agrandar y disminuir en forma constante genera una agrietación de la piel, lo que normalmente conocemos como la estría. ¿Ya? Lo que hace la MEP específicamente es provocar una inflamación y esa inflamación es controlada y localizada, pero a nuestro favor. Al provocar esta inflamación, va a hacer que se regenere de nuevo la piel, porque la inflamación no hay que olvidar que viene acompañado de exudado, inflamación, por lo tanto hay leucocitos, eritrocitos y proteínas que van a regenerar la zona. Eso es lo que va a provocar la MEP, una regeneración de esta piel agrietada o de esta piel dañada. Ahora, lo otro importante que tiene que saber el paciente es que es una agujita muy pequeña, por eso es que va acompañada de una corriente, por eso se llama microcorriente o microelectrólisis percutánea, que significa que entra a la piel. Esta corriente es imperceptible por el paciente, solamente va a sentir como puntadas, ¿ya?, que van a provocar esa inflamación. Pero lo más importante es que la MEP o esta microcorriente tiene que provocar una inflamación para, en este caso, incentivar los procesos inflamatorios y regenerativos de la piel para que vuelva a regenerar la zona dañada. Lo otro importante, ¿cada cuánto tiempo se realiza una sesión? Se puede realizar una vez a la semana o cada 15 días. No hay que olvidar que un proceso inflamatorio dura de 7 días, 10 días o un poquito más. Entonces la idea es que sea cada mínimo 7 días. Una vez a la semana es lo ideal realizar una MEP. Ahora, ¿qué yo voy a obtener con una microelectrólisis percutánea o más conocido como MEP? Voy a obtener en este caso muy buenos resultados. Es la técnica mundialmente más conocida para eliminar estrías. Normalmente siempre hay diferentes tipos de equipos que van a tratar una estría, pero pueden ofrecer entre un 20, un 30 o a lo más un 40% de recuperación de una estría como tal. Hoy en día la MEP nos puede dar en este caso o otorgar estos tratamientos o resultados tan óptimos. Lo otro importante es que las sesiones, lo que hablábamos anteriormente, se realicen una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo del proceso de inflamación que tenga la persona. Algunas personas se pueden inflamar más, otras se pueden inflamar menos. Lo ideal siempre al usar la MEP es que la persona se inflame lo más que pueda. ¿Por qué? Porque mientras más inflamada esté la zona, significa que más procesos regenerativos va a tener en la zona y de esa manera más recuperación de la estría va a tener. La MEP es más que nada para tratar aquella estría blanca, una estría que está hace mucho tiempo en la persona, en el paciente, que ha probado de todos los tratamientos y que no ha podido eliminarla con nada. La MEP es diseñada para tratar una estría blanca, o sea, la estría más dañada, la estría más complicada. Por eso que lo invitamos a que venga, se evalúe con nosotros para saber qué tipo de estría tiene, el color y de acuerdo a ello se le va a determinar su tratamiento. No olvide que ahora sí existe el tratamiento para la estría. Esta es una técnica que se da hace muy poco tiempo en Chile, no es de acá. La invito a conocerla, da muy buenos resultados. Estamos hablando de que elimina entre un 80 a un 90% una estría, algo antes nunca visto. Antes era un problema tratar una estría blanca. Antes se creía que una estría blanca no tenía recuperación. Ahora sí, con la MEP, la microelectrólisis percutánea, usted elimina entre un 90% la estría. Venga a Yarí Clínica Médica Estética, lo estaremos esperando los especialistas para realizarle una evaluación y orientarlo de mejor manera.